SEAT ha firmado su nuevo convenio colectivo, un acuerdo pionero que vincula por primera vez el sueldo con los resultados de la compañía. El nuevo texto, que tendrá vigencia hasta 2015, recoge las demandas sindicales y garantiza la competitividad de la empresa. Nuestros trabajadores han realizado un ejercicio de madurez y entienden que el aumento de la competitividad pasa por la flexibilidad laboral y por integrar nuevos conceptos vinculados y los resultados financieros de la empresa. El convenio, refrendado por el sindicato mayoritario UGT, introduce medidas de flexibilidad para adecuar la factoría a futuros aumentos de producción. En esta línea se aumentarán los turnos en fin de semana y se podrán realizar turnos adicionales. Significa que en el mundo actual ser flexible es imprescindible. Necesitamos un incremento de la flexibilidad en nuestros procesos de producción para ser más competitivos. Y para ello debíamos ampliar el calendario laboral. Según el nuevo convenio, los trabajadores podrán por primera vez aumentar su salario en función de la mejora de los resultados de la empresa. Así, recibirán hasta 500 euros anuales si se alcanza el resultado operativo, la productividad y la calidad. Es la primera vez que un convenio se hace sin huelgas. Y es la primera vez que se hace un convenio sin paros. Yo creo que tenemos que dejar atrás que un convenio siempre debe de ser necesariamente eh, ir atado a un paro o a una huelga. Este convenio se firma en un contexto de desacuerdo entre patronal y sindicatos en España. Según el presidente de SEAT, el mercado laboral español está anclado en el pasado y es demasiado rígido. Desde SEAT, invitamos al nuevo Gobierno, a la patronal y a los sindicatos a llegar a un punto de encuentro en beneficio de una gran reforma laboral que impulsa la competitividad de España.